Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo un video de Dollar Tree, pero en esta ocasión es un video que no recuerdo si tengo videos exclusivamente de este tema, que es manualidades, pero si tengo, los debo de tener por ahí en una lista de reproducción. Y pues si no tengo, este va a ser el primero. La verdad es que encontré artículos para hacer mis manualidades, para mi casita de muñecas y manualidades pues que hago, que se me van ocurriendo aquí. Y otras cositas que no ocupo regularmente, pero sí que las colecciono. Les voy a enseñar lo que compré, sobre todo de la marca nueva que están metiendo en Dollar Tree. Y pues bueno, ¿quieren ver lo que conseguí en esta ocasión en Dollar Tree de manualidades? Quédense conmigo y vamos a empezar. Les voy a mostrar cómo vaya saliendo y lo primero que sale, porque ya lo ocupé pero se los quiero mostrar, es esto. Y bueno, me van a preguntar, bueno, ¿y esto qué es? Bueno, pues les voy a enseñar. Esto no lo compré en el área de manualidades, esto lo compré en el área de limpieza, pero pues lo ocupé para mi casita de muñecas, porque sí ocupo las cosas, aunque ustedes ven que compro y compro y compro, sí las ocupo, ¿eh? Y pues esto lo metí aquí porque no quería como que se me deshilachara, entonces por eso lo tengo aquí. Esto es como una fundita que se le pone, miren, es como un pañito, como una felpa, que se le pone a los trapeadores, esos tipo mop, que es como un cuadrito así y se pasa por el piso así. Bueno, pues ese tipo de trapeadores los venden en Dollar Tree y te venden estos para cuando ya están muy sucios o ya están muy gastados y los tienes que cambiar, pues te venden el puro pañito. Y ya tú los vas cambiando. De hecho, mire, son así. No sé cómo se meten. Yo la verdad es que esto no lo ocupo. Pero yo lo compré porque, si vieron ustedes mi video de que la casita de muñecas, utilicé un pedacito para ponerlo como frazada en una camita. Por eso es que lo corté de aquí. Porque utilicé un pedacito para eso, para ponerlo como frazada. El único problema es que si ya lo cortas, empieza a deshilacharse. Entonces, pues por eso lo tengo aquí en esta bolsita, para que no se me siga desbaratando y lo pueda yo seguir ocupando. Me gustó mucho la textura, por eso lo compré. Le vi un potencial, pasé por ahí. Y yo casi no compro cosas ahí en Dollar Tree de limpieza. Solamente compro a veces la fibra Scotch-Brite, pero de ahí en fuera casi no compro cosas de limpieza en Dollar Tree. Entonces, bueno, herramientas, ¿no? Me refiero a herramientas. Y pues compré este, le vi potencial, dije, este es como me puede servir como para un tapetito de salida de cama, o me puede servir para algo, y por eso lo compré. Pero pues vamos a ponerlo por aquí otra vez, porque no quiero que me empiece a dejar pelitos por todas partes. Y lo vamos a amarrar. Para que ahí se quede. Otra cosa que compré, porque como les digo, ya está saliendo lo que es pues verano, primavera y eso, pues siempre sacan una edición de cubitos de hielo o de moldes para cubitos de hielo. Siempre sacan estas ediciones y pues en esta ocasión compré este de un tucán. Este trae para hacer 2, 4, 6, 7, 8, 10 piezas. Yo los compro pues para hacer mis creaciones de Play-Doh o de porcelana fría. Para eso los compro. Que la verdad es que no los he usado todavía, pero para eso los tengo pensado usar. De hecho, ustedes ya vieron por ahí en un video de mi mundo Play-Doh, que en una puertita de aquí de mi mueble, al final está una canasta donde tengo todos estos, que les voy a hacer un video especial para que vean los modelos que tengo. Tengo varios, no tengo muchísimos, pero ya tengo bastantes. Y este me gustó porque pues este no lo tenía. Y aparte es un tucán, ¿a poco no está re chulo? Miren. Otra cosa que la compré para este tema de manualidades es algo que no compré en el área de manualidades de Dollar Tree. Lo compré en el área de cocina y es esto, miren. Esto es una tabla de corte para picar verduras, para picar frutas, para usarlo en la cocina básicamente. Yo lo compré pues como tabla de corte, como les decía, lo compré para eso. Y pues porque luego corto piezas y no me gusta dañar el escritorio, me gusta protegerlo lo más que puedo, que aún así sí le he dado sus llegues al escritorio, pero no con navaja sino con pintura. Entonces pues bueno, ese ya es otro tema. Sin embargo, para corte sí soy muy cuidadosa. Y compré, fíjense que compré una mini tabla de corte en Dollar Tree, que creo que ya se las he de haber enseñado por ahí en un video.
Y ahorita compré esta. Estas, les digo, es una tabla de picar. Y me gustó para ese tema. Trae aquí para incluso colgarla de ahí de un ganchito. Por eso me gustó. Pero pues obviamente no es como tal de área de manualidades. Sin embargo, pues le voy a dar un uso alterno. Miren, compré estos palitos que son tipo abatelenguas. Son del tamaño estándar de abatelenguas de los que usan los médicos para examinar. Son de esos, yo los compré porque pues me pueden servir para algo en la casita de muñecas, me pueden servir para hacer un panel de madera, me pueden servir para hacer muebles, me pueden servir para hacer una cerca, pues no sé, por ahí los compré para eso. Hay así naturales y hay ya pintados, pero los que están ya pintados pues no me sirven porque pues el color ya está muy muy impregnado en la madera y ya es difícil sacarlo. Entonces este es más fácil que yo le ponga color blanco y ya los pueda yo usar en color que yo quiera. Estos me gustaron muchísimo porque es como son delgaditos, son de madera, pero son delgaditos, los puedo cortar incluso con tijera y después lijarlos o limarlos y armar lo que yo vaya a poner en mi cajita de muñecas. Por eso los compré. En otra ocasión, creo que ya en otro video les mostré que compré unos que eran los típicos palitos de paleta. También los compré en tono natural y me parece que sacaron unos de palitos de paleta pero cuadrados, que son como más gruesecitos, pero no los he encontrado. Sin embargo, cuando los vea los voy a comprar obviamente. Este es un producto que lo compré porque quiero hacer unas mini paletitas, como mini chupa chups, así. Por eso compré estos, porque vienen de varios tamaños y esto le voy a sacar molde a ver para qué lo ocupo. Me gustó mucho los tonos porque ya no los tengo que pintar, ya vienen pintados en colores pasteles, en colores como pues sí de paletita. Si se dan cuenta lo que es esta roseta, pues es una roseta como pues de acetato, no es una roseta de plástico para contenerlo como tal. Entonces lo voy a tener que poner en un frasco. Trae 250 piezas y pues me gustaron por eso. Esto sí lo encontré en el área de manualidades, porque también en área de juguetes también tienen artículos para hacer manualidades con niños. Pero este no, este lo compré ahí en el área de manualidades y pues me gustó mucho. Son de plástico las cuentitas, como ven hay de varios tamaños, creo que son tres tamaños distintos, pero pues sí me van a servir bien y pues por eso los compré. Miren, compré estos que son unos dedales, estos son buenísimos. Últimamente las chicas que hacen manualidades de Dollar Tree, que son las que veo, las gringas de acá, he visto que los ocupan muchísimo y la verdad es que quise comprarlos porque sí te protegen bastante, sobre todo cuando usas silicón caliente. Son buenos. Yo pensaba comprar un dedal como tal, de esos dedales de acero, pero estos salieron ahí en Dollar Tree, vienen 3 por $1 y pues me gustaron muchísimo. Son de silicona, es más, los voy a abrir para que los vean. Miren, son de silicona, son así dedales muy sencillos, pero protegen bastante, sobre todo, por ejemplo, cuando pones el silicón y quieres presionar para que no quede así hecho pelota. Con esto, pues presionas perfectamente y ya no tienes el temor de que pues te vayas a quemar, porque miren que las que hemos trabajado con silicón, sobre todo yo trabajo muchísimo con silicón caliente porque me gusta muchísimo usarlo. Se da uno luego cada quemada que qué bárbaro. Entonces por eso es que les digo que estos salen muy muy buenos. Sí sirven porque yo los he visto que los ocupan muchísimo. Pues como verán yo todavía no los ocupo, pero pues de que los voy a ocupar, los voy a ocupar. Este es un producto que estaba en el área de herramientas. Yo no sé por qué rayos estaba ahí. La verdad es que no le veo como que un uso para el área de herramientas. Pero bueno, ahí estaba. Este lo hay en color negro y lo hay aquí en y también lo hay en color blanco. Obviamente yo me lo traje en color blanco porque el negro como que no le veo mucho uso. Es velcro, como pueden ustedes estar viendo ahí. Es velcro puro y duro. Miren, trae poquito más de medio metro, pero me gustó porque trae adhesivo. Se despega y trae autoadhesivo. Obviamente yo no me fío del autoadhesivo que traen porque pues yo lo quiero para pues para ver qué hago, para ver si hago un broche para una cajita, no sé, para ver para qué lo ocupo. Lo compré porque trae muy poco y en realidad el velcro no es algo que se ocupe mucho, a menos que ya tengas un proyecto en específico donde lo vayas a ocupar y que necesites mucho velcro, pero en mi experiencia yo no lo he ocupado mucho. Sin embargo, nunca está de más tenerlo. Hay de varios grosores. En Walmart los he visto que hay de varios grosores, más anchos, más delgados. Este es el único grosor que tienen ahí en Dollar Tree y pues me lo traje, pero les digo, me sacó mucho de onda porque
Es un producto que debería de estar en manualidades, pero sin embargo lo tienen ahí en herramientas. Y pues bueno, por eso me lo traje y por eso lo metí en este video. Otro producto que vi que lo trajeron en el área de manualidades más específica, que es así como, pues más especializada ahí en Dollar Tree, es este juego de formones. Estos formones, la verdad es que cuando los vi me brillaron los ojos. ¿Por qué? Porque estos formones sirven muchísimo. Yo los ocupaba cuando estaba yo en la secundaria. Yo llevaba taller de carpintería. Entonces yo sé para qué se ocupan. Y por eso cuando los vi así pequeñitos, como que más especializados en lo que es a trabajos manuales, dije, me los voy a llevar porque los tengo que tener. El único problema es que se les va el filo y hay que darles filo. Y eso es lo que no me enseñaron en la secundaria. Sin embargo, pues ya ni modo. Cuando se les vaya el filo, voy a ver cómo se les da filo. Porque sí tienen muy, muy buen filo. Ya los abrí porque ocupé uno. De hecho, les voy a enseñar cuál ocupé. Ocupé este. Este que tiene la terminación así en pico. Y se usa así. Se usa así. Esto lo usan cuando hacen las personas labrados en madera. Para eso lo ocupan, para hacer, pues sí, el diseño sobre la madera. Y regularmente esto tiene mucho filo. Como ven, ahí tiene todavía filo porque está nuevo. Yo lo ocupé porque lo necesitaba yo para hacer unas ranuras en unas repisas que puse, que le quedó chica la ménsula y para que quedara la ménsula bien en la repisa, en la tabla, ocupé esto para hacer como un canalito y que pudiera adecuarse bien a la repisa. Por eso es que lo abrí, pero en realidad lo ocupé porque ya lo tenía yo aquí y dije, pues voy a ocupar esa herramienta, me debe de servir. Y sí, sí me sirvió, pero lo compré porque esto nunca está de más, sobre todo ahorita que estoy con el tema de la casita de muñecas, me va a servir muchísimo. Y como ven, son cuatro puntas distintas. Se las voy a enseñar. Miren, porque ya lo tengo aquí abierto. Esta es una punta, la típica punta de formón, que es así para hacer otro tipo de excavados. Y sí se ve que tiene filo, no lo voy a probar. Obviamente no voy a investigarlo en mi mano, ¿verdad? Solamente les estoy mostrando el tipo de punta que tiene, bastante finita. Y es un producto que dije, wow, lo trajo Dollar Tree. Este no lo he visto ni siquiera en Walmart, ¿eh? O será porque no había yo puesto mucha atención. Pero este tipo de herramientas no la he visto en Walmart. Y miren que yo me conozco ya esa zona de Walmart y no la he visto. Este, como ven, es muy parecido a este, solamente que este es en ángulo y este es recto. Pero pues les digo, el problema es cuando se les vaya el filo, a ver cómo le hago. Y estos fueron los que yo amé. Bueno, no este, este no fue el que ocupé. Este es un acabado como en punta, pero redondeado. Si se dan cuenta, es como más redondeadito. Y este que es el que ya probé, la verdad es que sí funcionó súper bien, pero sí iba como mantequilla en la madera porque era una tabla de madera a la que le hice un canal. Y sí iba como mantequilla, ¿eh? Así como que bastante bien la herramienta. Entonces pues dije, voy a comprarlos porque esto sí me va a servir bastante. Obviamente es un material que hay que tenerlo con mucho cuidado. Obviamente lo voy a tener que conservar aquí para proteger las cuchillas, porque este, por experiencia, sé que se dañan muy fácil los filos y sobre todo hay que cuidarlos mucho porque son muy filosos y pues sí sirven bastante, ¿eh? Entonces bueno, estoy muy feliz con mis mini formones. Miren, en esta área de manualidades, que es la nueva de Dollar Tree, trajeron estos rollitos de hilos o cordeles, no sé cómo le llamen. Yo les llamo cordeles porque son así como un poquito más gruesos que un hilo. Estos los compré, pues les repito, para lo que son mis proyectos de mi cajita de muñecas. Pienso hacer como unas redes para poner macetitas, o pienso hacer como tejer unos tapetes para ponerlos en el piso. No sé, o a ver, incluso a ver si decoro algunas vasijas, no sé, pero me los traje en los tres paquetes porque, si se dan cuenta, son diferentes colores. De estos no había comprado. Es un producto que siempre está en Dollar Tree, solamente que ya no lo empacan con la marca de Dollar Tree como tal, ya ahora lo empacan con la marca nueva esta de manualidades. Y pues viene en color café, naranja, amarillo. Acá viene rojo, azul cielo y azul rey. Y acá viene fucsia, verde limón y un moradito o guinda. Me gustaron porque son, pues,
6 colores distintos. Y pues me gustaron porque son 3 paquetes y me dan 9 colores distintos. ¿A poco no están padres? A lo mejor no traen mucho producto, pero con el que traen yo creo que es suficiente para lo que los voy a ocupar. Y pues bueno, ahí están estos cordeles. Y acá están otros productos que también compré en esa zona nueva de Dollar Tree, que son unas cuentas de plástico. Estas también eran un producto que ya tenían empacado o con la etiqueta del otro, de la otra área de manualidades de Dollar Tree, el área vieja. Este paquete, como ven, no viene por cantidad, viene por peso. Son estrellitas y de estas siempre las ocupo para hacer dulces, para hacer decorar algún tipo de cositas, no sé. Siempre las ocupo, de hecho hasta les saco molde y de estas ya tengo. Miren, les voy a mostrar las que tengo. Miren, compré estas florecitas, de estas les saqué molde y hice dulces de Play-Doh. Miren, aquí las siempre las guardo en estos botecitos de velitas de Dollar Tree. Y acá tengo más, de hecho tengo varias porque he comprado de diferentes formas, porque pues la verdad es que estas cuentitas siempre sirven, ¿eh? Son muy útiles para todo, las puedes pintar y agarran muy bien el color que tú le pongas. Esta es una gama de colores cobrizos, trae plata, trae oro y trae bronce. Les digo, viene por gramo, no viene por pieza, pero trae suficiente. Yo creo que más de 100 sí debe de traer. Y pues bueno, compré estas. También compré estas gemas, estas son típicas gemas, como ven ahí son gemas ovaladas, gemas en color rosa, me gustaron muchísimo, este trae 55 piezas según aquí el empaque y pues bueno, son así. Estas no traen adhesivo porque hay unas que sí traen adhesivo, pero estas no, pero no importa, yo les pongo silicón y con eso me sirven muy bien. Y traen poquitas porque en realidad no se ocupan mucho. Aquí están otras que son unas estrellitas, como ven, bien pequeñitas. Estas me encantaron. De estas tengo en una planilla que compré ahí en Dollar Tree, pero traen adhesivo. Estas no lo traen porque pues estas son para otro tipo de usos. Y miren, como ven, son bien pequeñitas. Ahí para que vean con, en comparación con mi dedo. Son bien pequeñitas, pero están súper bien, ¿eh? Me gustaron y también trae 55 piezas. Otra cosa que compré, fíjense que esto es de temporada. ¿Qué son estos tipos de cortes de foamy? Ahorita les voy a mostrar uno por uno. Estos productos que les voy a mostrar de foamy son de temporada. Estos no están siempre en lo que es el área de manualidades de Dollar Tree. Van cambiando conforme a la temporada. Y pues las compré porque luego sirven para algo. En realidad no tengo nada específico para que los voy a usar, pero sirven para algo. Son siluetas, como pueden ver, son siluetas de foamy. No tienen adhesivo, al menos estas que les estoy mostrando ahorita no tienen adhesivo. Y estas las pusieron por el tema de primavera-verano. Me encantaron porque miren, trae piñas verdes y rosadas, traen soles, traen flamingos, traen palmeras, traen soles grandes y traen soles chicos. Entonces me gustaron muchísimo. No son muchas piezas, solamente son 60 piezas, pero creo que es suficiente. Entonces están bien padres, les digo, no traen adhesivo. También sacaron estos de la misma línea de primavera-verano. Y aquí sacaron puras flores. Estas flores se ven así muy sencillas, pero por ejemplo, si tú a esta flor le pones un punto de silicón aquí y la jalas, se hace como en 3D. Ahorita les voy a mostrar cómo pienso usarlas. Miren, esta flor la tenemos así. Obviamente aquí la flor le puedes dar profundidad pintándole alrededor con plumón. Puede ser plumón en base de agua, no importa, o pintura acrílica. Tú le das aquí una pintura alrededor para darle profundidad a la flor. Después lo que vas a hacer es ponerle, por ejemplo, aquí tengo una punta. Vamos a usar la punta de un lápiz. Miren, aquí tengo la punta de este lápiz. Lo que vas a hacer es ponerle silicón. De hecho aquí agarré dos, vamos a usar nada más una. De hecho aquí le pones silicón y lo que vas a hacer es esto, ¿sí? Esto, y haces que la flor se haga como en 3D, así más o menos. Ahorita obviamente no tiene silicón y es más difícil, pero bueno, esa es la idea, lo que voy a hacer. Y obviamente para que se vea más bonita le pones de otro color o le pones adentro una más pequeña de un color y otra de otro color más grande. Entonces eso es para que yo lo quiero, no lo quiero así
pues para pegarlas así como sticker, ¿no? Porque la verdad es que no lucen tan bonitas, pero si tú les pones ese plus de que les pones un poquito de pintura, les pones aquí una gema o les pones un toque de silicón, entonces como que la flor ya cambia. Por eso es que las compré y si se dan cuenta son puras flores de ese tipo, muy, muy primaverales. Aquí puedes mezclar, por ejemplo, esta con esta. Las pones así encontradas, miren, así encontradas como ustedes se las estoy mostrando aquí. Les pones un punto de silicón y haces una flor súper bonita. Miren, la puedes hacer así y queda preciosa y la pones en lo que es un florerito, no sé. Ahí en la infinidad, la imaginación es muy grande y la puedes usar para lo que quieras. Y lo padre de este set es que trae hojas, miren, hojas muy hawaianas. Trae hojas grandes y hojas chicas y la flor pues viene en este color como un verde aqua, en amarillo, en naranja y en fucsia. Me encantaron, también bonitas. Y estas traen 60 piezas, me gustaron muchísimo. Otro set también de primavera-verano, pero este es un tema marino. Este, como ven, son más pequeñitas las figuras. Este trae tiburones, trae ballena, trae caballito de mar y trae cangrejos. Solamente trae esos cuatro diseños. La ballena, como ven, la trae en grande y la trae pequeñita. Y trae cangrejo grande y pequeñito. Y el tiburón me parece que también lo trae grande y pequeño. Sí, creo que también lo trae grande y pequeño. Ahí está. Trae 60 piezas. Son más pequeñitas a estos. Pues yo lo quería es que el caballito de mar lo decoraría con tonos dorados, le pondría ojito, no sé, ahí sería cuestión de poner la imaginación. Las pinzas de lo que son los cangrejos las colorearía con una sombra para que se vieran más reales. Y están súper bonitos, ¿verdad? Bien chulos. Vamos a ponerlos por acá. Y esta pues es más marcada, nada más que esta es de fieltro. Si se dan cuenta, esto es material fieltro y estas tienen adhesivo. Porque les digo que hay veces que hay piezas que traen adhesivo y otras no traen adhesivo porque pues se requieren para diferentes cosas. Este paquete solamente trae 18 piezas. Me encantaron estos cupcakes. No los tengo y fíjense que yo tengo varias piezas que he comprado ahí en Dollar Tree. He comprado brujitas, he comprado sombrero de bruja, he comprado arañas en diferentes temporadas. Y ahorita sacaron estos cupcakes. Están re bonitos. Miren qué bonitos están. Muy, muy bonitos. Me encantaron porque son de fieltro. No sé, no sé para qué. Incluso, ¿saben qué? Se me está ocurriendo ahorita que los estoy viendo, que puedo hacer un cojín, ¿verdad? En forma de cupcake y lo pongo en la casita de muñecas en la zona de los niños, en la zona de los dormitorios de los niños. Me puede servir bien, ¿verdad? Un cojín en forma de cupcake. Me gustó muchísimo, muy, muy bonito. Y bueno, ese trae menos piezas, pero está lindo, ¿a poco no? Y bueno, ya para terminar les voy a mostrar unos productos que uno de ellos es algo que encontré así, me encantó. Es un producto que jamás había visto en Dollar Tree. Muchos de los que les mostré jamás los había visto, pero este me encantó y se los voy a dejar al final. ¿Qué les parece? Pero antes les voy a mostrar este producto. Este producto es una cuerda. De este compré 3 piezas. Miren, compré 1, 2... Y de este compré 3 piezas, como ustedes están viendo ahí. Porque vi un video, un DIY de una chica de acá de Estados Unidos que forró unas cubetas de Dollar Tree con este material. Y pues voy a intentar replicarlo, voy a intentar hacerlo porque pues ya se aproxima lo que es primavera-verano. Y como ya saben que a mí me gusta mucho el estilo farm, por eso lo voy a tratar de hacer. Voy a hacer ese diseño. Y pues este trae... Ese trae poquito, trae 2.8 metros, casi 3 metros, entonces creo que me va a funcionar muy bien. De hecho, creo que ni me voy a acabar todo, pero lo compré porque luego se escasea. Siempre hay en Dollar Tree, pero hay veces que se acaba, hay veces que vuelven a surtir, hay veces que tardan en surtirlo y por eso lo compré. Este cordel es de yute y hay otro que es de algodón, pero el otro de algodón está bonito, pero es muy grueso. No han sacado uno más delgado, yo quería uno delgado así como este, para que no se viera tan tosca la cubetita que voy a forrar. Por eso es que el otro no lo compré. Aunque de hecho, si se dan cuenta, este es distinto que este. Entonces traje 2 nada más de estos, si se dan cuenta. Esto sí traje 2 y este es muy distinto. ¿Ya vieron la diferencia del trenzado y del grosor?
Son del mismo material, son de yute, pero es diferente el trenzado y es diferente el grosor. Sin embargo, pues este me va a servir para algo. Me puede servir para hacer unas agarraderas, unas asas. Y pues este lo voy a ocupar para forrar. Y bueno, a ver cómo me queda mi proyecto. Por último, pero para nada menos importante, les voy a mostrar un producto que probablemente no sea la joya de la corona, pero es un producto muy novedoso porque a pesar de que lo he visto en otras tiendas como Michaels y Hobby Lobby, en Dollar Tree específicamente no lo había visto y me lo traje. Solamente me traje una pieza porque pues creo que para lo que lo voy a ocupar no necesito más y tampoco quiero estar acumulando tanto producto porque no me cabe. Entonces, pues nada más me traje una pieza. Esta es una lámina que es así. Es de casi de 30 por 30, de 30 centímetros por 30 centímetros. Me gustó muchísimo. Como ven, viene hasta en su bolsita para que no se maltrate el efecto y la lentejuela. Es de este efecto que es reversible, por eso me gustó. Y pues aquí puede servir para un cojín, así tal cual. Nada más le pones la funda y lo haces un cojín. Pero yo lo voy a recortar para hacer un diseño lindo. Me puede servir para decorar un botecito, no sé. A ver para qué lo ocupo. Está muy bonito, me gustó. Y pues por $1, les digo, en Michaels también lo venden. Lo voy a sacar para que ustedes lo aprecien mejor. Les decía que en Michaels también lo venden. También es muy, muy fácil encontrarlo ahí en Michaels y en Hobby Lobby, pero es un poquito más caro. Y pues la verdad es que no lo necesitaba yo con urgencia. No es algo que yo diga, bueno, ya lo necesito porque voy a trabajar con él. No. Y lo vi ahí en Dollar Tree, me traje uno. No sé si se vaya a acabar. No sé si se agote tan rápido, pero pues me gustó y solamente me traje uno. Miren, este es el efecto que tiene. Y pues ahí está el efecto. Miren, este es el efecto. Miren. Aquí no le puedo hacer bien porque pues lo tengo acá al aire. Pero miren, ahí está el efecto. Está bien rígido la lentejuela porque pues obviamente está nuevo. Pero sí está bien el efecto. La lentejuela sí se mueve bonito. Me gustó mucho la combinación de plata con el tornasol. Uy, está bien padre, ¿verdad? Me gustó mucho. Y pues bueno, ese es el último producto de este video de artículos de manualidades de Dollar Tree. Espero que les haya gustado, espero que se hayan entretenido. Déjenme aquí abajito en los comentarios cuál fue su producto favorito de este video. Mi producto favorito definitivamente creo que fueron los formones. Miren, estos, los formones me gustaron muchísimo porque es un producto que es muy difícil encontrarlo, al menos para mí. No olviden suscribirse si es que no lo hacen. Y recuerden que hay videos nuevos en este canal todos los martes y todos los jueves. Nos vemos hasta el próximo video. Bye.